lenta, l'angelo se nostro giungere fuggite. Che bella fiabenda, amor, quale porche, e l'altro prigionier. È tutto pronto, eccellenza. Io ma che... Aspetta. Posso far grazia aperta, bisogna che tutti abbiamo per morto il cavaliere, questo mo chi lo troverà? Chi lo sicura? L'ordin chiolerà voi qui presente, Spalletta, chiudi! Ho mutato l'abisso, e il prigioniere sia fucillato, attendi. Come facemmo dal conte Palmiere? Una visione simulata, come a fede del Palmieri, hai ben compreso. Ho ben compreso. Va. Voglio sentire il pezzo. E sia, le darai fatto, vada allora qua. Sì, come Palmieri. Io tenni la promessa. Non ancora. Vuoi un salvacondotto onde fuggir dallo stato con lui? Partir dunque volete. Sì, si adempia il volere vostro. Thank you.
Avanti a lui tremava tutta Roma.
también con gran dramatismo, con enorme intensidad, aunque totalmente en otro tono, en otro nivel sonoro, ha concluido el acto segundo de Tosca. Con esta escena, Alfonso, que se hace ya clásica, que se ha inmortalizado, que es la colocación, este ritual de colocar los cirios a los lados del cráneo. Que la hacía la Bernard, ¿no? Uh-huh. La hacía en la obra teatral. Aquí siempre me llama la atención el instinto dramático de Puccini. ¿Cómo ve el valor operístico de un gesto así que es netamente teatral? ¿Cómo construye música un acorde y una secuencia de notas para cada vela? Sí. Un acorde... Para el crucifijo. Ominoso para el crucifijo. Y algo para la reacción final de susto. De miedo. Hablando de ese instinto, Rogelio, fíjate que aquí... En el tercer acto que viene, habíamos platicado algo sobre ese famoso adiós al arte y a la vida. Que interesó a Verdi. Que interesó mucho a Verdi. Y que Illica pues estaba orgullosísimo además de eso. Han de haber sido unos versos muy bien hechos. Además con un gran contenido. Pero Puccini con un gran instinto. Y después de pelearse meses con Giacosa y con Illica, desechó estos versos. Él quería unos versos que contuvieran dos frases, entre otras, desde luego. Uh-huh. O lánguide carezze, uh-huh. O lánguidas caricias, y muoio disperato. Muero desesperado. Muero desesperado. ¿Por qué? Él decía que porque hay que darle un contenido humano a este adiós a la vida. Que es ilógico que un personaje que el día anterior estuvo con su amante y que la adoraba además a Tosca, se despida del mundo hablando de la pintura o del arte. Ajá. Como hace Andrea Chenier. Como hace Andrea Chenier. Y precisamente yo creo que Illica de alguna manera fue influido, ¿no?, por esta situación. Y entonces les exige, y ellos estaban recalcitrantes en no dárselo, que quiten este adiós a la vida con ese condicionamiento, con ese efecto, y lo pongan humanizado. Se salió con la suya desde luego Puccini, es el Lucevan Lestele, que todo el mundo conoce, y que es una hermosísima romanza, hermosísima, y que hace recordar al tenor los momentos que pasó con su amada, ¿no? Que a mí me parece una solución sensacional. Y verista otra vez, porque pues, es supongo lo que viene a la mente de alguien que va a morir, y no consideraciones de tipo estético. Profesional o estético. Andale. O algo del oficio. Sí. Y ahora que mencionas que Cavaradossi estuvo el día anterior con su amante, viene a cuento la llamada triple unidad de Tosca, este modo tan compacto de hacer una ópera. Todo ocurre en la misma ciudad. Todo ocurre en lugares que están muy poco distantes uno de otro. La ambientación del primer acto, la del segundo y la de este tercero. Esta presión están en la misma ciudad. Existe. ¿Y en menos de 24 horas? Y en menos de 24 horas. Y además es un solo asunto. No hay un tema subsidiario. Efectivamente. Es una unidad que solo la ópera creo puede manejar. Hay pequeños temas que maneja Puccini, como el caso del arietita del pastor, que nada tiene que ver con el drama, pero que le dan una atmósfera muy interesante, ¿no?, al principio del acto que vamos a ver. Es una escena deliciosa, además Puccini aquí se revela como un verdadero maestro del Io de Sospiri, ¿no? Fíjate que eso tiene una historia. Él buscaba un tema así, no lo hallaba, un tema campesino de la campiña romana. Y habló con su amigo Bandini, amigo Bandini, y este amigo lo conectó con un poeta romano, que era bibliotecario y que era poeta, trabajaba, vivía de la biblioteca, ¿no?, de administrar una biblioteca. Y él le consiguió estos pequeños redondillas, pequeños versos, ¿no?, sí, que sí dejan un eco como de campiña, ¿no?, como de campo, el canto del pastorcito, ¿no? Porque nos recuerda que esta prisión estaba
ya en las afueras de Roma, ¿no? En aquel entonces, claro. Ahora está como a una hora de camino en carro, ¿no? En coche, ¿no? O media hora de coche. Y es muy interesante cómo Giacosa se oponía a la forma en que estructuró Puccini este tercer acto. Decía que era un poco inconexo y que era... que por qué no explotó más, por ejemplo, Giulio Ricordi le decía, por qué no explotó más la bellísima melodía de Lo Dolce Mani. Esta melodía que canta Cavaradossi refiriéndose a las manos de Tosca, que delicada, acaban de matar. Y que la saca del cuarto acto de Edgar. Eso es algo que yo ignoraba. Sí, sí, la saca del cuarto acto de Edgar, básicamente la melodía. Edgar, la primera ópera de Puccini. La primera ópera de Puccini. Lo cual se vale, ¿no? Verdi también se autofusilaba, ¿no? Rossini lo hacía continuamente. Continuamente. Se vale, es ellos, ¿no? Entonces, Edgar no es una ópera que se presentara muy frecuentemente. Porque Ricordi le había planteado a Puccini la posibilidad de que en ese tercer acto hiciera una especie de himno latino al amor. Lo cual me parece, pues, a Puccini, a mí también me lo parece ahora. Y a Puccini le pareció totalmente fuera de contexto, ¿no? Sí. Un himno latino al amor, este dúo, ¿no? En cambio, la forma en que lo deja Puccini, con pequeños trozos que denotan la desesperación de Tosca para que el amado no se mueva a la hora que se va a caer, que haga muy bien en su teatro. Puccini un poco sabiendo, percibiendo instintivamente que va a morir de todas maneras. Cavaradossi, perdón, sí. Que va a morir de todas maneras. Esto le da un contenido especial a este tercer acto, que lo hace muy hermoso, ¿no? Además, sabiéndolo el espectador, porque una cosa curiosa de la ópera es que tú puedes saber perfectamente el final, y eso, como hemos mencionado en otras ocasiones, no le roba atención al asunto, sino quizás colabora a dársela. Claro, tú ya sabes lo redondea. Cuál va a ser el desenlace, y no es la sorpresa lo que se busca, sino que tú veas cómo se va llegando a ese, claro, a ese desenlace, los caminos. Yo también he tenido siempre muchas reservas en cuanto a la hechura de este tercer acto, pero viéndolo hacia atrás, una vez que ha uno disfrutado de la ópera completa, llega uno a la convicción intuitiva de que no había ninguna otra manera de hacer, escribir, claro, Tosca. Y claro, esta inevitabilidad de lo que estamos viendo, pues es otra de las huellas del genio. Y claro, es algo de lo que le da a la ópera también su fuerza, su vigor y su vida, que parece que va todavía por mucho tiempo. Alfonso, te agradezco muchísimo esta conversación. Realmente se ve que eres un apasionado de Puccini, de obra, de su vida y de su trabajo. Y te invito a que disfrutemos ahora. Pues muchas gracias al Canal 11 y los felicito una vez más por la labor extraordinaria que ustedes hacen a favor de la cultura y en especial de la ópera. Muchas gracias. Y veamos ahora este acto tercero de Tosca de Giacomo Puccini.
Ci resta un'ora, un sacerdote i vostri cieli attende. No, ma un'ultima grazia io vi richiedo. Se posso, io la sentite, io le scrivo.